Bienvenidos a una nueva edición de noticias. La película Todas contra John recibirá una secuela. La noticia provino de uno de los miembros del elenco original durante un panel en Epicons, Chicago, durante el fin de semana. El actor Jason Metcalf, quien interpretó al personaje titular, fue el primero en revelar que hay un guion y dijo: "He estado escuchando rumores sobre este guion que circulan por Hollywood. Aparentemente es increíble. No se sabe exactamente cuándo comenzarían con la producción de la secuela y no hay detalles de la historia". Según el insider Bias Cooper, el personaje de Mae será la única humana que puede hablar en la nueva película del Planeta de los Simios. Esto podría indicar que la humanidad intercambió su rol y ahora los simios serían la especie superior en el mundo. El director de la película Monster House, Jill Kennan, está abierto a hacer una secuela, pero que debe ser la historia correcta para llevarla a cabo. Esto lo dijo al medio comicbook.com y dijo: "Me encanta esa película y estoy buscando encontrar algo más que tenga lugar tonalmente en ese mismo mundo de la animación. Podría haber otra historia de Monster House, no he tenido la idea en los años posteriores. Además, se siente como si esa película tuviera una historia tan completa. La razón para volver a visitar una serie de películas son siempre los personajes, esa es la razón para hacerlo. Y todavía soy amigo de gran parte del elenco de esa película y me mantuve en contacto, especialmente con el elenco joven de esa película. A todos ellos les está yendo muy bien, ha sido increíble verlos crecer hasta convertirse en adultos, así que nunca digas nunca". En otras noticias, se confirma que la próxima película de Piratas del Caribe será un reinicio. Anteriormente se decía que Margot Robbie iba a protagonizar la nueva entrega. Después pasó el tiempo y rumores decían que Warner quería de regreso a Johnny Depp como Jack Sparrow, pero el productor de la franquicia, Jerry Bruckheimer, ha confirmado que van a reiniciar todo y traerán un nuevo elenco. Esto le dijo al medio comicbook.com: "Vamos a reiniciar Piratas del Caribe, así que es más fácil de armar porque no tienes que esperar a ciertos actores. Y en mi opinión podrán reiniciar la franquicia cuantas veces quieran, pero nadie supera el trabajo de Johnny Depp como Jack Sparrow". Y bueno, creo que Depp siguió firme con su decisión de no volver a la franquicia por todo el tema legal que tuvo con Amber Heard. Ustedes ya saben el cuento de memoria, así que sigamos con las noticias. El periodista Jeff Snyder informó a principios de marzo que Universal estaba persiguiendo a Scarlett Johansson para encabezar la próxima entrega del estudio con Jurassic World 4. The Hollywood Reporter y Pop News confirmaron la noticia. Johansson está en conversaciones para unirse a la nueva película. El dato interesante del informe de Pop News sobre el casting de Johansson es que, según se informa, ella no era la primera opción, ya que Universal quería a Jennifer Lawrence, pero la actriz rechazó estar en la franquicia. Eso no es sorprendente, ya que Lawrence ha evitado las grandes franquicias después de dedicar una parte de su carrera a las películas de X-Men de Fox y a las películas de los Juegos del Hambre de Lionsgate. Pedro Pascal ha terminado de grabar sus escenas de la segunda temporada de The Last of Us. Esto fue compartido por el insider Daniel RPK. Y el rodaje de la segunda temporada comenzó hace poco más de un mes, y bueno, su tiempo rodando ha sido corto. Y sabiendo cómo es el segundo juego, no es difícil saber por qué Pascal ha terminado de grabar sus escenas, porque como tal, la producción en general aún no ha terminado. Y bueno, el insider añade que el estreno de la temporada 2 llegaría en marzo o abril de 2025. Según The Cosmic Circus, ha habido discusiones sobre la exploración de un universo animado de Marvel de los 90s que muy probablemente sería explorado a través de X-Men 97 en este momento. Existe potencial para que se desarrollen más proyectos dentro de este universo, siendo el candidato más probable de una serie secuela sería para Spider-Man, la serie animada de los 90s, pero esto todavía está en una etapa muy temprana de desarrollo como una idea que se está barajando. En otras palabras, parece que Marvel Animation tiene planes para crossovers que ocuparon un lugar y espacio en los 90s como el Increíble Hulk, los Cuatro Fantásticos y Iron Man. El periodista e insider Jeff Snyder reporta que Marvel Studios planea filmar la cuarta entrega de Spider-Man con Tom Holland este año. Las filmaciones comenzarían entre septiembre y octubre. Además, se menciona que el director Justin Lin está en pláticas para dirigir la nueva entrega. Él trabajó anteriormente en algunas películas de la saga de Rápidos y Furiosos. También se informa que Zendaya volverá como MJ para esta nueva entrega y puede que esto haya conflictuado su agenda para grabar la tercera temporada de Euphoria, ya que está muy comprometida con su rol en Marvel Studios. El hecho de que se grabe a finales de este año querrá decir que Tom Rothman, presidente de Sony, ganó la batalla de poder sobre que la fecha de estreno sea para finales de 2025. Esperemos que las cosas salgan bien con esta cuarta entrega para el UCM, aunque desde ya siento qué clase de producto vamos a recibir. El sitio web Medium
reporta que el actor Boyd Holbrook está en conversaciones para ser Harvey Dent o Dos Caras en la secuela de The Batman. Y hablando de The Batman Parte 2, el portal de El Insider, Jeff Snyder, confirma que The Batman Parte 2 comenzará a filmarse en abril de 2025. El guion sigue siendo arduamente desarrollado por Matt Reeves y se espera que en otoño se anuncie el cast completo de la película. Este retraso ayudará a que se puedan conseguir más audiciones al cast, se puedan pulir más el guion y tener las locaciones en forma para comenzar a filmar el próximo año. Sobre la película de los jóvenes titanes en live action, ha aparecido una pequeña sinopsis de la película gracias al medio Production Weekly que dice: los jóvenes titanes están más separados que nunca, hasta que Damian Wayne recluta a Starfire, Raven, Chico Bestia y el nuevo Kid Flash para que se unan a él en una lucha contra su propio abuelo, Ra's al Ghul. Para los que no estén familiarizados con Production Weekly, es una página para estar al tanto de las siguientes producciones de Hollywood, y la verdad es que en su mayoría son acertadas las publicaciones, pero debo advertir que las pequeñas sinopsis de las películas en Production Weekly no siempre son 100% precisos, por lo que por ahora hay que colocar esto en categoría de rumores. Y esto es algo normal, siempre se actualiza la sinopsis, sin embargo tocará esperar que James Gunn confirme o desacredite esta noticia.